una de tus canciones. Hay una energía muy especial por ser el primer día, pero aparte de ganas y de necesidad, de cuánto estábamos extrañando la peña. Eso me parece que está buenísimo. La gente que ya estaba acá en la puerta, ya estaba toda esta previa armada de lo que iba a ser esta verdadera fiesta, una vez más. Así que nada, para mí es un honor estar el primer día en esta casa. Un honor que me hayan invitado, así que muchas gracias. Y te quedaste durante todo el programa, aparte. Sí, claro, no podemos faltar. Gran fiesta con la Conga, Nahuel, tremendo, los cuatro de Córdoba, Lucra. Bueno, ser parte de esta primer peña de esta manera, un honor, así que muchas gracias. Un honor que seas parte, ¿no? Que te hayas sumado, obviamente. No, gracias, gracias a ustedes. Bueno, la invitación de Claudia también, mi amiga, Claudia Villafañe, que estuvo ahí. Familia, estar acá en familia es algo súper lindo. ¿Qué cosa que estás destacando mucho el último tiempo, esto de la familia, y que darlo como mensaje, más allá que vos internamente ya lo venías como cosechando, pero darlo como mensaje para el afuera de estar presente, estar conectado y valorar lo más importante que es los íntimos? Sí, aparte, en un momento de música, en un concierto, estás dos horas y te olvidás del afuera. Te conectás con vos, te conectás con un montón de gente que por ahí pensás distinto, sentís distinto, tenés ideologías distintas, pero la música ahí no entiende nada de eso y ahí nos damos un abrazo para poder cantar, disfrutar, y me parece que es lo que estamos necesitando últimamente, creo yo, como país, y en ese momento de la música donde hace lo suyo es una bendición. Y particularmente en tu caso, que en tus conciertos te preocupás y te ocupás de hacer partícipes a las personas que están ahí en la tribuna. Mirá, siempre digo que Dios me da un lugar de privilegio de estar en el escenario. Uno cuando va a un concierto ve al artista. Pero desde arriba del escenario siempre le agradezco a Dios, como ese palco VIP, de disfrutar el concierto que da el público. Claro. ¿No? De la gente, lo que canta, lo que vive, las emociones que se ven, diferentes edades que van a un concierto, y tener ese lugar como ese palco privilegiado. Claro, vos tenés tu propio concierto arriba. Yo tengo mi propio show, que es el del que me da el público, y eso es... magia. Ah, es único, es increíble, es muy lindo. Y después ese momento cuando bajás del escenario, recién que Elio decía lo de la familia.